de un milenario. And the dancers will be Amy, Sheila, and Ashley, who will showcase the elegant rhythms of the Peruvian coastal valse criollo. Let us give a warm welcome to Araceli Boba and to Peru Milenario for La Flor de la Canela, live in New York. También con la iniciativa del concejal que se llama Shaker Krishnan del distrito 25 en Queens. La comunidad peruana es una comunidad que en este momento sigue y sigue creciendo, no solo numéricamente, pero también significativamente, con grandes logros, logros como el izamiento del día de hoy con la calle Perú, con celebrar su herencia dentro del Consejo de la Ciudad de Nueva York. Hoy quisiera celebrar a todos los peruanos que trabajan para el gobierno de la Ciudad de Nueva York. Muchos de ellos están aquí con nosotros, nuestra nueva colega de OASO que está aquí, que es peruana, orgullosamente. La Oficina de Asuntos de los Solicitantes de Asilo han estado haciendo gran labor recibiendo a los migrantes que vienen, cruzan varias fronteras para hacer el sueño americano una de las más bellas de nuestro país. Luis Cacara o Rossi. Luis, ¿nos acompaña? El apellido un poquito largo. El alcalde aquí, así que viva el Perú, que se escuche. ¡Viva los inmigrantes de Nueva York, que se escuche! I'm incredibly proud to serve under a mayor who truly understands what it's like to lead the city of New York. See, the city of New York is made up 60% immigrants and children of immigrants. And this mayor has made sure, Mayor Eric Adams. So much, Commissioner. I really want to thank this entire community, the general, specifically your council general. Welcome to New York. We have just started. We had a great relationship with the former council general, and I'm proud of
my staffer, who has been part of our administration for many years. She's the ambassador. I would like to thank Gladys Miranda, who showed the spirit and energy of the Peruvian people. When you look at her journey of coming here, learning the language, working hard, and able to elevate to the position where she is in City Hall, it just sends a strong message of resiliency and commitment and dedication to your deserts and ate the food and the culture, the dance, the music, and your hospitality, and how much you offer to the greatness of the city. And when I visited Peru, my heart is still there. It's an unbelievable country. I don't know how you can come to New York and you have a beautiful home like Peru. We'll take you anyway, because we love you being here. And you have so much history. But when you look at the history that comes from Peru, you look at the mountainous times of Machu Picchu and how that history and culture were there, and so much your contribution to science. Silvia Falcón will interpret the national anthem of Peru in Quechua language. First time in New York. ¿Qué tiempo?
tiempo llevas trabajando con el alcalde? A más de 12 años. Wow. ¿Y qué siente una peruana como usted trabajar con él? Muy orgullosa de haber venido aquí y tener este puesto bien alto. Estoy muy feliz y este alcalde siempre hace mucho, pero mucho por la gente. ¿Y cómo así fue que llegaste a la alcaldía? Ese es como un trabajo de la ciudad. Apliqué y estuve ahí antes con otro board president, Mario Markowitz. Y me quedé con el nuevo former president que llegó, que fue Eric Adams. Dime, el alcalde dice que ha viajado a Lima, ¿no? ¿Conoce Lima, Machu Picchu? Machu Picchu, Lima, sí, y está encantado y feliz de haber estado por allá. ¿Y usted ha vuelto ahí por Perú? Hace 4 años que no he ido por allá, pero vamos a ver, quizás el próximo año pueda viajar otra vez. ¿Felices fiestas patrias? Sí, que viva el Perú. Champú, callado.